Vamos a ver si les podemos compartir un murciélago bebecito. Este es otro tipo de murciélago que hay aquí. Es del que tiene como una especie de piquito, como si fuese un rinoceronte. Este es un bebecito. Lo dejó aquí su mamá, miren. Un saludo para Guillermo López Ambrosio, mi compañero. Y para el comandante Clark. Un saludo también para Coatl Aarón y para Torres Guillermo. Para Genaro, hasta el estado de Chiapas. Es una mini, 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 mini miniatura de murciélago. Muy pequeñito. Y se me hace extraño que la mamá lo haya dejado aquí porque normalmente andan pegados de su mamá. Aquí en la cueva del Naranjal, miren. Se los comparto. Es un murciélago frutero. Porque los vampiros, sí hay en esta, murciélago vampiro, sí hay en esta cueva, pero están bien hasta adentro, bien hasta adentro. Esta que está aquí, siempre he dicho yo que es una araña pescadora. A menos que yo esté, pues, equivocado o confundido. Ahí se las compartimos. Miren, es una araña, aunque tiene un tamaño bastante considerable, grande. Yo he notado que son inofensivas. Porque te le acercas y no hace en ningún momento por atacar. Miren. Aquí venimos, andamos caminando aquí por la Cueva del Naranjal otra vez. Y la verdad es que la noche está bastante lenta, ¿no? Ya hemos caminado bastante. La araña se fue. Hemos caminado. Se fue. Yo quería volvérselas a enseñar la araña. Hemos caminado bastante. Ni siquiera vi para dónde se fue. Y no hemos encontrado mucho. Solamente allá en la parte de arriba estaba una rucha en su nido. Y ahí en la cueva una cría de murciélago. Y es todo lo que hay. No, no hay más. Vamos a seguir aquí para abajo a todo rollo. A ver si con suerte encontramos algo. Miren, como les he dicho que no hemos encontrado mucho. Prácticamente nada. A ver si les podemos compartir este anfibio que está aquí. Miren. Es un anfibio verde. Miren. Yo considero que es una hermosura de animal. Está bien difícil para documentar. Bien difícil. Porque la luz de la lámpara no me ayuda mucho. No es mucho, amigos, no es mucho. Pero considerando que compartir una rana es bien difícil. Ahí les compartimos este anfibio. No sé si será rana hembra, rana macho. Pero lo que sí es una chulada de animal. Una chulada. Y como dice el dicho, al que está tranquilo, se le deja tranquilo, ¿eh? Se no me ayuda. Miren, esta es una zona bien bonita, miren. Qué bejucal hay, miren. Qué chulada.
Está difícil para caminar porque está bien. Como hay mucha humedad, está resbaloso aquí. Vamos a ver si con suerte por aquí en estas rocas encontramos algo. Este también es un bicho de la noche, miren. Eso que es un cudero. La mera verdad es que no tengo idea qué tipo de animal sea. Pero sí que... sí dice que es un bicho de la noche. Este nada más lo toca uno y también despide un olorcillo. Miren. Por las antenitas que tiene, no sé si sea familiar del vinagrillo. Porque por las antenillas también como que echa un olorcillo feo. Como les digo, no sé qué tipo de animal sea, pero yo ahí se los comparto. Y la verdad es que se los comparto porque prácticamente no hay nada. Hemos caminado mucho. Y no hemos encontrado nada. ¡Jale, chula, jale! Solamente la mía lleva una carrera de mapaches. Este ya está en el río del Naranjal. Ya no en el arroyo de la cueva. Está todo sucio el río. Porque apenas bajó una primera crecientita. Y eso porque no porque haya llovido aquí, sino porque llovió. ¡Jale, chula, jale! En la zona de miradores, el encero, todo por allá. Híjole, no podemos dispararle una foto. Hombre, se me mueve horrible. No sé si logren escuchar ahí el río. Vamos ya de regreso. Allá. La verdad es que, a pesar de que, pues, ha llovido tres veces apenas, poquito. Yo considero que no hay mucha actividad todavía de animales, de insectos, artrópodos, reptiles, tibios. Pues porque no hay mucha humedad, yo considero eso. Una vez que la temporada de lluvia se asiente bien, pues desde luego que todo cambia. Estamos subiendo por el Naranjal. ¡Vete, mía! ¡Vete! ¡Mía! Ya nos vamos. La verdad es que no hay mucha actividad, ¿no? Hemos caminado y no hay mucho que compartirles. Hasta allá, hasta el fondo se ven los ojos de una arañota, pero hay que meterse hasta el monte. Mi malla preciosa, miren. Miren, aquí hay un sapo pequeño. Les voy a enseñar la capacidad que tiene para camuflajearse. No sé si hasta ahí ustedes ya lo vieron. Pero ahí está, miren. Miren. Cómo se camuflajea bien entre la tierra. Exactamente al color de la tierra. Yo lo vi porque los ojos le brillan. Si no, ni siquiera lo hubiese visto. Bueno, amigos, quiero decirles que vamos a finalizar aquí y decirles algo. Nosotros fuimos tan lejos a ver qué encontrábamos. Y miren aquí, les voy a
Vamos a finalizar aquí nuestro video. Mandamos saludos para Torres Guillermo, para Coatlarón, para Genaro, hasta Chiapas, para Lucía Mota. Aquí frente de mí hay una culebra que está devorando una rana, miren. Quítate, Maya, quítate, 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 quítate. Miren, es un auyaque ranero que tiene... ¡Quítate, quítate! Es que no quiero que venga la Maya. ¡Quítate, Maya, quítate! Ni que venga la mía. Es un auyaque que... Un auyaque ranero, un ojo de gato, miren. Y no la está devorando, pero sí ya la lastimó a la rana esta. Entonces, como les digo, miren, es bastante largo. Entonces nosotros fuimos tan lejos hasta por allá y prácticamente no encontramos nada. Un saludo para una compañera ahí de Ponce Gutiérrez que comentó también un video que compartimos de una rucha. Que dijo, tiene tanto sueño que no voló. En realidad no es que no haya volado. Es un animal de hábitos nocturnos. Pero está empollando. Miren, yo sé que ustedes pueden ver ahí. La mía, ustedes creen que acaba de corretear un coyote. Y han de ver que le pienso porque en una de esas se le regresa al coyote y me la puede lastimar. Le ladra con miedo la perra. Y pero aún así lo corretea. Así es que amigos, ahí les comparto, miren. Unas poquitas de cosas de la noche. Como les digo, nosotros fuimos a caminar, bajamos por allá por el Naranjal, y por el arroyo de la cueva y salimos acá por lo del Encho, pero les digo, no encontramos prácticamente nada, y miren esto que venimos a encontrar aquí, ¿dónde está? Lo más probable, quítate Maya, quítate. Lo más probable es que este nauyaquillo ranero no se vaya a poder tragar a esta rana porque está muy grande. Muy grande para él. En realidad es un nauyaque ranero, pero se llama ojo de gato. Y como ya otras veces yo se los he dicho, es inofensivo para los humanos. Ahí está, miren. Tiene su boca y sus colmillos ensartados en la cadera de la rana. Y si es que ahí lo vamos a dejar. No vamos a interrumpir. Podríamos ayudar a la rana y liberarlo, pero lo dejaríamos a él sin comer. Así es que nosotros no vamos a alterar el curso de la naturaleza y ahí lo vamos a dejar que continúe. Así es que bendiciones para todos. Que todos pasen una excelente noche. Y saludos a todos en la distancia. Y gracias por apoyarnos mirando nuestro contenido. Cántale, cántale, que la gente te vea. Dale, 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 dale. A ver si se anima. Es una rana y un auyaque ranero, miren.
Cálmate, Randy. Miren, esta pequeña zarigüeya la encontró el Randy. Gracias a Dios no la lastimó. Gracias a Dios no la lastimó. Porque el Randy no sabe mucho de animales. No nos regala la carita. Pues está asustada. Pues obviamente pues el perro le ladró. Miren. El perro le ladró. Y yo de volada corrí a ver qué era. La vamos a liberar por aquí. La vamos a liberar porque es un animal que es muy importante. El papel que desempeña en la naturaleza. Porque controlan. ¿Dónde lo podremos poner? Controlan muchas plagas y comen culebras y hacen muchas cosas que son muy importantes para la naturaleza. No es un bebecillo, ya está grandecillo. Ya está volantón. Pensaba ponerlo en este árbol, pero es un árbol liso. Vamos a buscar un árbol que sea rasposo para que... ¡Cálmate, Randy! Para que ahí pueda continuar. Yo considero que es un animal precioso, miren. Bien bonito, bien bonito. Es la única, el único marsupial que tenemos aquí en México. Miren, lo vamos a poner en este árbol. Porque considero que es un árbol del que después puede... Quizás puede bajar con facilidad. Como les digo, es una zarigüeya bebé, un tlacuachito bebé. Y bueno, como que no quiere irse. Ahí está. Voy a ver si me da tiempo a sacar la otra lámpara para tener una mejor visión. Miren, ahí está. Dale. Es un tlacuachito bebé que después de que nos hayamos ido, él puede bajar con facilidad porque pues es un animal arborícola que puede trepar con facilidad. Así las cosas, amigos, ahí les compartimos.